Hello, how are you today? Hello, teacher, good evening. Hello, good evening, how are you today? Good, mucho calor. I know, it's hot. Sí. Good, good, good. How is everything? ¿Y el cumpleañero qué cuenta? Hello, good evening. Happy, happy. I know. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Excellent. I know. Did you enjoy just with your family? Oh, yes, right. Tomorrow, no, on Saturday, you are going to have the party, right? El sábado va a tener la fiesta. Está bien. Para que vea que sí me acuerdo. ¿Y cómo ha estado su día? Aparte de caluroso. No se pudo lavar la ropa porque no cayó agua. Ay, no. Ay, no. Cuánto lo siento. Así que hasta en la madrugada, ya tipo 11, tal vez se pueda lavar la ropa. Ay, no sé lo que es eso. Ay, no. Ya me ha pasado. Sí. Ay, no. Pero bueno. Cosas. Ni modo, hay que desvelarse. Sí. Cosas que pasan. Yo creo que mañana tienen que trabajar. No, sí. Sí. Sí, me imagino. Sí, pero ya algo un poquito más tarde. Ah, bueno. Sí. Es bueno. Voy a descansar un poco. Buenas noches. Hello, Marlene. Así es. Hello, ¿cómo están? Excellent. Very good. Very good. Yes, yes, yes. Everything is okay. And you? Very good. Muy, muy, muy bien. I'm glad to hear that. Yes. Hello. Hello. Hola. Evening. Hello. Welcome, everybody. How is everything? María de Jesús, hello. Katia, Luis Ábalos, Luz Hernández, Manuel Murcia, Marco Antonio, Manuel de Jesús, María José. Hello. 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 You, everybody. Hello. Hello. Did you study? Hello. Did you practice? Yes, un poco. Hello. Hello. Un poco. Ok. Ese poco ya es bastante. Sí, porque antes era nada. Entonces es un avance. Ah. Y lo importante, teacher, o sea, yo siempre he sido como muy renuente para estudiar inglés, realmente lo voy a decir, aunque tenía muchas oportunidades, pero en algunos momentos las dejaba desaprovechar, digamos. Entonces, pero solo el hecho de entrar, digamos, a esta dinámica es súper interesante porque llevamos ya 3 semanas juntos, digamos. Entonces, ya comienzo a ver las cosas y las comienzo a pensar en inglés en algún momento. Entonces, no todo, ni comprendo todo. Entonces, hoy, por ejemplo, me puse a ver a alguien que estaba transmitiendo en vivo y que hablaba como un Spanglish, por decir algo. Y me encantó porque la mayoría de palabras sí las entendía. Entonces, claro, cuando uno escucha a un nativo o alguien que habla extremadamente bien el inglés, se pierde porque es rápido, etcétera. Pero cuando encuentra a alguien que habla más despacio,
por lo menos después de 3 semanas ya los comienzo a como a distinguir las palabras. Qué bueno, me alegra escuchar eso. Me alegra mucho. Eso es bueno, así que ya ven, aunque sea 5 minutos al día que le dediquen, 5, 10, ya media hora ya son avanzados. Nada, mentira. Ya 30 minutos ya es bastante. Así que, bueno, no está avanzado tampoco. Pero igual ha sido también por su paciencia también, porque siento que cualquier consulta, cualquier cosa está pendiente y a mí esto me agrada mucho realmente. Yo doy clases en una universidad y la comprendo mucho porque a veces uno no tiene el tiempo suficiente que quisiera dedicarle a cada estudiante, digamos. Entonces sí. Yo la admiro porque nos contesta las tareas, está ahí pendiente, entonces la comprendo mucho y la entiendo. Ay, muchas gracias. Sí, es un poco complicado, ¿verdad? Porque no solo son 20 o 17, que es el grupo de ahorita, sino que tengo el otro grupo, y además tengo otro grupo, entonces estoy pendiente de todos, pues no quiero dejarlo solo, pues, porque es un proceso. Yo sé lo que se siente cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma, que estar de la mano con la persona que le está enseñando, ¿verdad? O que le diga algo, mire, esto está bien o está mal, voy en buen camino o no. Así que por eso trato la manera de dedicarles, aunque sea un minuto, de ver las tareas, y ahí estoy pendiente, pues. Yo sé que ese minuto es oro para ustedes, pues, bastante. Sí. Exacto, por eso muchas gracias. A la orden, ahí estamos. Y cuando no les contesto, pero trato de andar viendo lo que me han preguntando y lo hago ya en la clase, ¿verdad? En general. Pero es interesante porque también hay una sinergia con los mismos compañeros y entre nosotros nos estamos de pronto apoyando. Y a mí eso también me parece muy, muy colaborador, muy que creo que lo ha gestionado usted misma también. No hay ningún egoísmo en este sentido. Ay, sí, o sea, me agrada. O sea, no sé cómo llamarlo eso, pero mi punto, siempre que llego a un curso, lo que yo trato de hacer es que todos se lleven bien y se apoyen. Porque somos un grupo y entre todos nos vamos a apoyar. Pues sí, ese es el punto, a llegar todos al mismo lugar. Porque si estamos en este grupo, es llegar a aprender inglés. No, mira, yo puedo más que vos, no. O sea, lo he visto, pues por eso a veces hasta corazoncitos les mando yo. Que se están ayudando y yo, wow, qué bonito. Sí, me agrada ver esos mensajes que se están apoyando. Así que, okay, so we are going to start with the class. Today is, the topic is very interesting. Because that is like the continuous from the previous one, yesterday, right? So yesterday we were discussing about the present continuous, and today we're going to discuss something about the present continuous with yes, no question. Okay, eso se les va a hacer un poquito más fácil porque ya estuvimos practicando las yes, no question, pero con el verbo to be, si se recuerdan. Yes? Yes. Okay. Yes. Good. Okay, today is Thursday, March 11th. Don't forget to pronounce this 11th because this is the ordinal numbers. Yes, 20, 21. So we're going to continue with the topic, present continue, with yes, no question. Okay, so we're going to present our agenda. Our agenda is Garin. So we're going to have the review, learn the present continuous with yes, no questions. And we're going to do some practice to learn better this topic. And also the recommendation for you is to practice in the platform, do the exercise that you should do it or you should have to do in this week, yes? And also we have the general objective. The students will be able to learn the present continuous with yes, no question. Okay. Ese era mi momento de hablar, así que ahorita les toca a ustedes. Okay, what do you remember about the yesterday class? What we were learning?
the weather. Okay, we were discussing about the weather. Yes, the different seasons around the world, right? Yes, teacher. Okay, so tell me what we were discussing. How we were discussing about these questions, right? What are the seasons in your country? And we also said that the W equation plus a B. So we can use a lot of questions with that, right? Yes. Good evening, teacher. Hello. I'm sorry to be late. Don't worry. You are fine. Late, but I'm fine. Tarde, pero temprano. Tarde, pero a tiempo, perdón. Gracias, teacher. Ok, estamos en el repaso del día de ayer, así que... Good. Ok. Ok. Okay, we have this conversation. Yesterday we were discussing about this. Yes, we have here something about the present continuous that we are going to use it with the subject verb be, and also the verb is going to be with ing, right? So it's something that we do in that moment when we're speaking. El present continuous lo vamos a utilizar cuando estamos hablando en ese preciso momento. ¿Te recuerdas de eso? Yes, teacher. Yes, teacher. Good. Okay, don't worry, Kenny. You're on time. Okay, so we have this that yesterday we start this topic. So we have here the subject plus the verb to be plus the verb plus ing and the complement. Yes, easy, the sentences, how we're going to do it. Fácil, ¿cómo vamos a hacer las oraciones? Yes, teacher. Yes, right. So could you please give me an example? ¿Me pueden dar un ejemplo? I'm watching TV right now. Okay, I'm watching TV right now. That is an example, right? Okay, good. I am teaching. This is my car. Sorry? Repeat it again. I'm teacher. Uh-huh. Tell me, Manuel de Jesús. My teacher. Uh-huh. I am teaching my teacher. My teacher? My teacher is English. Ah, my English teacher. Okay, good. That is for position. Yes, adjective, position adjectives, right? Good. I am talking right now. I am talking right now, yes. Good. Son esas acciones que estamos realizando en un preciso momento. Ok. Voy a parar ahorita la presentación. Les voy a pasar la primera vez la lista. Ok. Me pueden ayudar con decir, I'm here, teacher. Yes. Ok. Karen Vanessa. Carla Vanessa, teacher. Presente. Thank you. Catherine Elizabeth. Catherine Elizabeth. Okay, she's not here right now. Catherine Yvonne. Catherine Yvonne. Katia Mariluz. Katia Mariluz. Katia Lisbeth, sorry. Present. Thank you. Kenya Stephanie. I'm here. Thank you. Kevin Antonio. Kevin Antonio. Katie Stacy. I'm here. Thank you. Leticia Noemí. Presente. Thank you. Lorena Noemí. Lorena Noemí. Luis Alexander. Present. Thank you. Luis Ángel.
Luis Ángel. Luis Carlos. Present. Thank you. Luz Marina. Presente. Thank you. Manuel Aristides. I'm here, teacher. Thank you. Marco Antonio. Present, teacher. Thank you. María José Ábrego. Present. Thank you. María José Martínez. Present. Thank you. Marina Celeste. Present. Thank you. Marina de Jesús. Present. Thank you. Maritza de la Cruz. Maritza de la Cruz. Marlene Guadalupe. Present, Miss. Thank you. Marta Lilian. Present. Thank you. Marvin Joseph. Present, teacher. Thank you. Melissa Arely. Present, teacher. Thank you. Melissa Catherine. Melissa Catherine. Melvin Alberto. Melvin Alberto. Melvin Antonio. I'm here, teacher. Thank you. Monica Denise. Present. Thank you. So this is the first time. Later, I will pass the attendance again. So we're going to continue with Falteo, teacher. Sorry? Falteo. Yo. Sorry. Sánchez López. Dice que no lo mencionó. Sánchez López. Sánchez. Yes. Manuel de Jesús. Sí. Sí, lo mencionó. Bueno, no oí. Yo oí que me dijo presente. Bueno, qué bien. Ok, pero ahí está. Ya le puse la asistencia. Ok. So we are going to continue with the present question. So, easy. Yes? Easy. No? Ok. Yes. So, yes. Yesterday we were discussing about what is the present. Aggie. Me ayudan con los micrófonos, por favor. Se escucha. Okay, we were discussing about affirmative, negative, and also interrogative, right? Okay, so easy, the affirmative. Yes. Okay, the negative, easy. Yes. Yes. Okay, good. Yes. Good, good, good. Yesterday we were discussing about this exercise, right? And also about the verbs. Yes? Okay, so the new topic. We're going to talk about the present continuous, but in this case, we're going to do it in the robot. Right, so we have here another information about the present continuous. So how do we call the present continuous tense? We make the present continuous tense by adding ing to the base verb. Yes, normally it's simple, we just add ing, but sometimes we have to change the word a little. Perhaps we double the last letter or we drop a letter. Here are the rules to help you how to spell the present continuous tense. Yes? ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las diferentes formas de cómo vamos a utilizar el verbo con el presente continuo. Yes? So we have here the basic rule. Yes? Most of the verbs we're going to add just the ing. Yes, just add ing to the base verb. What is the base verb? This one, right? Work,
play, assist, see, or be. Yes? Yes, teacher. Okay. Yes. ¿Qué significa cada uno de esos? Es una acción que estás realizando en ese momento. Yes? Good. Easy. Esta parte está fácil, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Te escuché un no. Yes or no? Teacher, yes. The last one. Yes, teacher. B, yes, teacher. Is the same or verb to be? What? The last one. The last one. B. This one. Yes. Yes. B is the verb to be. Being. ¿Para qué se utiliza el being, así como está escrito? Eso es cuando ya está haciendo una acción. Porque el verbo to be es ser o estar. Ser o estar, pero being, ¿cómo sería entonces? Estando. Estando. Ok, estando o siendo. Siendo. Siendo, correcto. Okay. Estando o siendo. Comprendo, gracias. Ok. Good. Yes. Okay, so we have here this one. This is an exception. If the base form, aquí, véanme acá. If the base form ends in consonant plus a stress vowel plus consonant, we're going to double the last letter. Okay? We're going to double those. Si la consonante y la vocal tiene un estrés y termina en consonante, vamos a duplicar la última letra. ¿Ok? No sé si me van comprendiendo esa parte. No, teacher. No, no. Ok. El verbo en su base form es stop. ¿Sí? Por ponerle el primer ejemplo. Y aquí lo está, aquí lo tiene stop. Mire, está así separado. Yes, stop. La T es consonante. En este caso, la O es como que con más fuerza. Stop. Yes. Y al final tiene una P. Yes. Entonces, ¿qué dice? If the base verb ends in consonant plus stress vowel plus consonant, quiere decir que si termina en una consonante, una vocal fuerte o es, que da fuerza, y con una consonante, vamos al final, vamos a duplicar la última letra, como por ejemplo antes en esta. Antes de poner la ing. Ajá, antes de poner la ing. Entonces, okay. Está stop, stopping. Yes. No sé si me va captando. Yes, sí, yes, yes. Ok. Tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos run. Yes. Entonces tenemos una N y una vocal que hace stress. Yes. Stress vowel. Entonces tenemos running. Yes. Running. Ok, tenemos acá el mismo ejemplo. Consonante, vocal, consonante. Yes, estas tres nos hacen que se haga con fuerza begin. Begin. Yes, entonces la I en este caso es una stress vowel. So that's why we're going to double the last consonant and we are going to add ing. Esto con la práctica ustedes se van a ir haciendo más expertos. Ahorita les estoy hablando un poco en japonés, quizás. Not in English. Okay, now we'll do it in English. Okay, note that this exception does not apply when the last syllable of the base verb is not stressed. In this case, we're not going to double the last consonant because it's not and the letter E
we don't have the stress. See, we don't have the stress over there. So open, no, open, no. Is O, open, okay? Is in the O, open. Yes, like open, yes? So that's why the stress is on the O, yes? No sé si me capte esta. Que la fuerza o la el estrés no lo tiene en la E, sino que en la O. Okay, en la O, tiene que decir open. Open, yes. Open. Yes, so that's why, porque la fuerza del estrés lo tiene en la O, no en la E. Por eso esta no la va a poner con doble N. No sé si me va captando la idea. Yes, I yes, got it. Yes. Okay. Yes, teacher. Good. Esto sí, espero mandárselos hoy en la noche, solo terminar clase. Se los voy a mandar para que ustedes los puedan practicar. Ok, so tenemos otras exceptions, ok, so if the base verb ends in this one, ok, IE, yes, IE, uy, it's not the same, ok, IE, we're going to change the IE to Y, yes, aquí lo que vamos a hacer es cambiarle. Le vamos a cambiar todos los verbos que terminen en IE, lo vamos a convertir en Y y le vamos a agregar ING. ¿Yes? ¿Me comprenden esta parte? Yes, teacher. Ok. Yes. Esos yes, son teacher. Algunos verbos que usted puede buscarlos, encontrar el significado y hacer oraciones con ellos para que se los vaya su mente los vaya reconociendo. Yes, I am lying. No puedo decir estoy muriendo. Oh, cómo no. I'm dying, right? I am dying. I'm. Ajá, ¿qué significa esta? Ajá. Corbata me va a decir. Cansado. ¿Ah? ¿Cansado? Cansado. No, that is tired. Pero en esto que es tie. Ah, amarrar. Amarrar. Yes. I am tying my drop. Uh-huh. Yes. Me amarro la cinta, ¿cómo sería? O la cinta del zapato. I'm tying my, I don't know. I'm tying my shoes, no. I'm tying. How do you say cinta, cordel, no sé. Drop. Uh-huh. I'm tying my drop, uh-huh. Or drop shoes. I am tying my drop shoes. Uh-huh. I don't know, maybe. Yes. Good. Así pueden irse aprendiendo cómo usarlos. Les voy a escribir la palabra. Bien, vamos al chat. I am. Uy. Weep. Tying. I am tying the ribbon. Ok. Ahí está el ejemplo. Me amarro la cinta. Ok. The other one. This one. Ok, les voy a mandar toda esta información para que ustedes la puedan practicar en sus casitas. Con más tiempo. Yes. Oraciones van a ser con todos estos tipos. Quiero ver si hacen. Quiero ver cuánto. Si hacen 10 oraciones,
traten de utilizar las reglas que más les llaman la atención para poderlas estar practicando. Okay, so we have here another exception. If the base verb ends in vowel plus consonant plus E, omit the E and we're going to add the ing. ¿Qué quiere decir? Que todas las palabras que terminen con E, le vamos a quitar la E y le vamos a poner ing. Yes? No sé si me comprende esta parte. Yes. Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Yes. Ok, va a estar bonito el ejercicio para este fin de semana. Ok, no sé si me ha comprendido estas reglas. Yes, I got it. Yes, teacher. No sabía que esto era así. Ok. Sí, yo me encontré con, yo en los ejercicios de la plataforma me encontré con uno más o menos, con uno parecido, no recuerdo cuál era, pero hasta que obviamente le puse doble P o doble letra, me funcionó. Entonces ahí comprendí que este tenía que poner doble. Uh-huh. Yes. Ok, les voy a compartir esta información para que la anoten en su cuaderno, ¿verdad? O en lo que estén escribiendo, practicando. Ok. Ok, Manuel López. Vamos a tomar en cuenta eso. Mande. ¿Y será que nos puede enviar las de ayer también? Porque sí, perdónenme, no, las pero sí, no se las voy a unir porque para que las tengan la fecha diferente. Así okay. Que solo terminar la clase voy a hacer eso. Hoy okay, sí. Gracias. Es que ya les voy a ser honesta. El día de ayer estaba mal de salud, entonces por eso me descuidé un poco de ustedes. Entonces por eso no les envié la presentación y como hoy toda la mañana y parte de la tarde trabajo, entonces por eso no me queda un poco de chance. Entonces perdón, sinceramente, lo siento. No tenga pena. Don't worry, teacher. Don't worry, teacher. Thank you. Gracias. Hoy sí, se las paso con todo cariño. Thank you. You're welcome. After that, we're going to continue with another information that I know you already practiced in the platform. Yes. Después de ver esa información, yo sé que se les va a hacer un poco más fácil esta porque solo es para hacer las preguntas, right? That is something that we do not every day, but we try to practice those questions, yes? So in this case, we have here, are you wearing a suit? Yes, I am, or no, I am not. Yes, those are the things that we're going to practice later on. Okay, we're going to stop here and we're going to work within the platform. I don't know if you already did the exercise, the example, the things that you should do it in the platform. I'm not sure. Did you practice in the platform? ¿Practicaron en la plataforma? Yes, teacher. Okay, yes, teacher. Easy. By the end of this class, you will be able to form yes, no question in the present continuous tense. Vaya, hagamos un trato. Ustedes saben que todos los días les estoy dejando tareas. Son oraciones, preguntas para prácticas, aparte de las que tienen en la plataforma. ¿Qué quieren practicar? ¿Las preguntas o las reglas? O las dos. Las reglas. Bye. Entonces, las reglas, teacher. Ok. Las reglas, teacher. Good. Entonces practiquen las reglas y ahí háganme solamente dos oraciones con lo de las preguntas. Porque yo sé que en las plataformas también tienen que practicar eso. Entonces, pero siempre necesito ver que sí han entendido cómo se hacen las preguntas. Porque me ponen al revés. Primero me ponen el sujeto y después el auxiliar. Entonces, eso siempre lo quiero estar como pendiente, viéndoselos a ustedes. ¿Ok? Las reglas, practicarlas, las 10 y 2 extras.
necesito que me hagan las preguntas con sus respuestas. Okay? Ya vamos a ver eso también. Okay, we are going to try to listen the video. I know that you already did, but we are going to try to do it here. Let me know if you can listen it, okay? Me avisa si puede escucharlo. Okay, give me a second. Sorry about that. Hi, everyone. In this class, you learn how to form. Sí, se escucha. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that, that would be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm gonna give you, mention the subject will be you, the verb eat. And in this case, I'm gonna say dinner is the complement. So what I want you to do with that is, so let's take the verb to be is one that we need to use. So for the pronoun you, say are. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm gonna give you more and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Okay, easy. Easy. Yeah, I know. Okay, so after to watch the video, we're going to, let me check. There's no question. Okay, we're going to check this. Okay, I guess I did it. Yes, because I know you did it. Some of you have some issues about this, how you are going to feel it. I don't know if you did. No sé si ustedes lo hicieron. Yes, okay. Teacher. Yes. Yes. Yo realicé ese ejercicio y lo puse justo así como se lo tiene, pero no me lo agarraba de ninguna manera. Todas me salían incorrectas, entonces yo me salté esa lección, entonces no sabía si estaba bien o mal. Ah, ok, es que a veces... Es por el contratado. Ajá, el apóstrofe. El apóstrofe tiene que ser alguno específico de la computadora, a mí me pasó también, uh-huh. Aunque esté correcto, o por ejemplo hay que poner un punto al final o algo así, esto pasa con la plataforma. Ajá.
Ajá, o a veces dejamos espacios, entonces por eso este, tampoco lo reconoce. Se tiene que hacer con el apóstrofe que está en la tecla del signo de interrogación. Uh-huh. Es el correcto. Yes. Sí, porque a mí igual me pasa. Yes, está otro, este, y está el del signo de interrogación. ¿Miren la diferencia? Este es para apóstrofe. Y este es el de contraction. So I guess that is the difference. Este es acento. Puede ser que este también sea el acento. Entonces ahí tengamos cuidado con respecto a eso, porque esos son los pequeñitos problemas que presenta la cuando estamos digitando. ¿Ok? También otro que a veces uno necesita un punto al final, porque si no, no lo agarra. Yes. ¿Ok? O la mayúscula al inicio. Ajá, o la mayúscula inicio. Y los comas también. Ok. Easy. Estuvo fácil después que ya lo descubrieron. Yes. Pero después, después de darle vuelta a todo. Después de tantos intentos, hay que ir. Yo creo que lo hicieron adrede para que practicáramos, ¿cierto? Yo creo que sí, para que lo escribamos bien, como debe de ser. Debe de ser así. Ajá. Entonces, good. Me alegra que están practicando mucho. Ya la próxima semana, el día lunes, estamos iniciando con la unidad 5, ya nuestra última unidad, y también van a hacer el examen, creo, ya lo hicieron, no sé cómo van avanzando en la plataforma. Ok, yo ya avancé, teacher. Ah, gran día, me imagino. Sí. Obis. Con la teacher que tiene. Ah, calme, teacher, madre. Tranquila, no se eche tantas flores. Ok. So, easy. ¿Está fácil? Yes, teacher. Ok. So, here we have some practice over here. And also we have here the adjective plus noun. Yes. Quiero ver. Siempre que vamos a utilizar un adjetivo, lo vamos a poner antes del noun. Yes. Si se fijan aquí, está black suit. Yes. Este es el adjetivo y este es el noun. Yes. Teacher, y el otro. Ah, es que en el otro estamos utilizando el verbo to be. Ok. Primero tenemos el noun, pero estamos utilizando el verbo to be y estamos utilizando el adjetivo. Entonces son dos formas de cómo podemos utilizar los adjetivos. ¿Sí? La primera forma es my suit is black y también I'm wearing a black suit. Las dos son correctas. La única diferencia es que si usted va a poner usar el adjetivo now, no lo voy a poner después el, así como decimos en español, quiero ver el bolsón negro. No. En inglés nosotros le decimos al revés, ¿verdad? Yes. No le voy a poner el bolsón negro. Suit black. Así no. Suit black. Quitándole el is. Así. Así no es correcto. ¿Ok? Si lo va a utilizar de esa forma, tiene que agregarle el verbo to be en medio. ¿Yes? Estas son las dos formas de utilizar los adjetivos. ¿Me comprende esa parte? Yes, teacher. Yes. Yes, yes, teacher. Excellent. Okay, so after that, you have to do this activity. Write 4 more questions about the pictures in part A. Then ask a partner the question, okay? Esta es la parte A. Y están aquí unas preguntas con respecto a estas imágenes. Pero, como ustedes me dicen que está bien fácil, vamos a continuar con la otra parte que tenemos que estudiar. ¿Yes? Ok, ¿hicieron esta actividad? Yes. Yes. Ok, good, easy. Yes. Ok, easy. I know, so it's a piece of cake. Okay, so we have here another information. No sé si alcanzan a ver. Yes? Yes, I see. Ok,
Ok. ¿Todos lo alcanzan a ver? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so we have here another information, the present continuous tells what is happening now. Yes, en eso estamos clarísimos. Okay, we can make simple yes, no questions by putting the be verb first in the sentence. ¿Qué quiere decir? Ah, esta es nuestra estructura. Guía. Ajá, nuestra estructura, la guía que tenemos que hacer para poder hacer estas preguntas. Ah, qué rebelde están estas letras. Ok. Bye. Aquí tenemos, are you working now? Is he going to the store later? Is mom cooking right now? Is mom cooking chicken for dinner tonight? Are you living with your family at the moment? Is he currently working as a manager? Okay, those questions, that is what we are going to use. Be verb first, then the subject plus the verb plus ing. And don't forget to use the question mark at the end. Yes? Easy. Easy. Yes, I know. Easy. So easy. Okay, hay unas cosas que no están permitidas. Okay. Cuando vamos a responder, o sea, sí lo puede hacer, pero no se debe. ¿Ok? Are you going to the party tonight or tomorrow? Yes, I'm going to the party tomorrow. Yes, I'm going. Yes, I am. Yes, I'm. Esta no me la voy a utilizar contractada. ¿Ok? ¿Por qué? Gramaticalmente nos dice que no. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Gramaticalmente, ok, no lo vamos a utilizar así. O podemos simplemente responder yes, ok, un simple yes. ¿Me comprende? Solo yes I'm no lo voy a poner. Solamente ese favor les pido, no lo vayan a hacer así. Ok, good. So we have here another example. Is he working now? No, he's not working now. No, he's not working. No, he's not. No, he isn't. And also, no. Porque en negativo sí y en positivo no, teacher. Gramaticalmente así nos lo han enseñado. ¿Ok? En negativo sí lo podemos contractar esta forma. Yes, pero no le vamos a poner he is not. Tenemos varias formas. En una respuesta larga sí lo podemos hacer. Si se fijan, aquí está. He's not working. Pero aquí, en respuestas cortas, no. Yes. Solo no, he's not, or no, he isn't. No sé si me comprende. Yes. Okay. So, we have here another information that we have another examples. Yes, with am. Am I attending the meeting tomorrow? Am I going with you tomorrow? Am I bothering you? ¿Los estoy aburriendo? ¿Bothering you? ¿O molestando? ¿Qué significa bothering? ¿Huh? Aburriendo. Ah, molesto. ¿Me estoy molestando? Ok, am I boring you? Am I making too much noisy or noise? Yes. Easy. Ok, we have another example. With is. Aquellos eran con am, ahora vamos con is. Yes. Is he sleeping? Is Sylvia working tonight? Is Margot getting her haircut right now? Is the computer working? Is it raining? Is it snowing? Is your company doing well? Is he playing with his friends right now? Is she creating a new design for the website these days? Yes?
¿Por qué aquí no usamos are, sino que is? En esta. Porque es en tercera persona. Ah, ok. Because we're talking about the company. Yes. Not something about you. Yes. No sé si me comprende cuando vaya a hacer sus ejercicios. Yes. Yes. Okay, so we have this one with are. Yes, are you getting ready to leave? Are you going on vacation next week? Are you eating with us tonight? Are you baking a cake right now? Are we leaving at 6 o'clock? Are people worrying about the situation? Are the children playing at the playground? Are Tina and Sam watching a movie together tonight? Are the girls sleeping? Are the stores opening on Christmas? Are we eating spaghetti tonight for dinner? Easy! Easy. La fácil. Yes, I know. So we have here, I'm sorry. Okay, I need 2 volunteers to read this short conversation. Katie, thank you. And Melissa, thank you. Melissa Areli. One. Katie A y Melissa Areli B. One, two, three. Okay. Is our party in New York this year? I don't think so. I think it is in London. Are you going? I think so. I usually go every year. Are you going? I am very busy these days, so I am only attending if I have time. Wow. Busy, Katie. Busy. Londres. Katie, busy. This word is busy. 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 Or busy. 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 Okay, thank you. Okay, busy es ocupado. Puchica, ¿cuándo? No, but I don't remember the correct pronunciation. Thank you, teacher. Yeah. Okay, good. Busy. Puchica, ¿cuándo yo, pues? Miren, Nueva York, no, para London, va. Dios mío. Okay, good. So what we're going to do, I will stop to share right now and I will pass attendance again. Okay, and me sonríen porque hoy sí vamos a tomar el screenshot, okay? Me avisan ahí con hello or something, okay? Okay, Carla Vanessa. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Catherine Yvonne. Katia Mariluz. Katia Lisbeth. Present. Thank you. Kenya Stephanie. I'm here, teacher. Thank you. Kevin Antonio. Present, Katie. Teacher. Oh, thank you. Katie Stacy. I'm here. Thank you. Leticia Noemi. Leticia Noemi. Lorena Noemi. Presente, presente. Thank you. Lorena Noemi. Luis Alexander. Thank you. Thank you. Luis Ángel. Luis Carlos. Present. Luis Carlos, thank you. Luz present. Marina. Presente. Thank you. Manuel Arístides. I'm here, teacher. Thank you. Manuel de Jesús. Ah, me dijo que tenía problemas con la internet. Marco Antonio. Present. Thank you. María José Ábrego. Thank you. María José Martínez. Present, teacher. Thank you. Marina Celeste. Present. Thank you, Maritza de la Cruz.
Marina de Jesús. Present. Thank you. Marlene Guadalupe. Present, Miss. Thank you. Marvin Joseph. Present, teacher. Thank you. Melissa Arely. Present, teacher. Thank you. Melissa Catherine. Melvin Alberto. Present. Melvin Antonio. Melvin Antonio. Present. Thank you. Mónica Denise. Present. Thank you so much. Ok. Vaya, enciéndanme las camaritas, por favor, los que se, los tienen apagadas. Voy a tomar el screenshot ahorita. Thank you, Luz. Luis, thank you, Katie. Luis, thank you. Ok. A la cuenta de 1, 2. Vaya, sonrían pues ahorita. 1, 2, 3. Good. Okay. Just give me a second. I will save this information. Give me a second. Okay. Okay. Good. Good, good, good. And let me check if I can check. Yes, the other one. Uy, what happened over here? Uy, let me check. Okay, the other one. Uy, wait a second. Okay, 1, 2. Okay. Okay. 1, 2, 3. Qué guapo, siempre salen. Okay, thank you everybody. Just give me a second, I will say this. Ay, bien chulo, salen bien sonrientes. Okay, give me a second, I just say this. Okay, good. So, okay, I don't know if you have a question or something about the topic that we were discussing today. No sé si tienen alguna pregunta. Yo, teacher, pero con respecto a, al homework. Al... Ah, okay. Ah, la tarea es, que van a hacer oraciones utilizando las reglas. Yes, van a utilizar las reglas y este, van a ser 10 oraciones. Ok. Let me check. Where is it? Ok, let me check. I guess it's over here. Espérense que estoy adivinando ahorita. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Veamos. Yes. A ver dónde está. Estoy algo perdida con esto. Ando en oscuras. Ok. Si se fijan, tenemos acá esta parte que es la más fácil, diría yo. Que es que a todos los verbos se les agrega la ing, a la mayoría. Y esta. Vamos a hacer oraciones utilizando los verbos con estas reglas, ¿ok? Pueden hacer de estos, pueden hacer dos oraciones, dos de estas, las que a ustedes les cueste más, puede hacer 3, si usted gusta. En total son 10 con respecto a las reglas, a estas reglas, ¿ya? ¿Sí? Para que usted las practique. Y solo me va a hacer 2. O si usted quiere hacer más, haga más preguntas. ¿Okay? Lo que yo quiero es ver que estén aplicando realmente cómo es la regla. Que usted me pone primero el be verb first and then you write the subject. Because in some cases you write the subject first and then the verb. ¿Yes? So, quiero ver también eso, que ustedes estén cumpliendo con la estructura.
si se le hace más fácil, digamos, en la página del cuaderno que usted está practicando, escriba la estructura y de ahí empieza a hacer las preguntas. Ay, perdón, aquí se me fue una cosa ahí. No sé si me entiende. Sí, ya, teacher. Yes, thank you. Yes, thank you. Entonces van a ser 10 y 10. 10 en total por todas. 10 en total de las reglas. Ok. Uh-huh. Todas las reglas generales serían 10 oraciones. Ajá, pero a ver, número 2 nada más. De present continuous. Más fácil. Ay, esto ya. Ok, ok. Y estas cosas. Ok, y, perfecto. Thank you. Ah, ok. No sé si tienen más preguntas. No, teacher. Vaya, porque yo sí tengo preguntas. Yo sí tengo preguntas. Ok. Ok. Tell me if we are going to use yes I'm in an answer. Vamos a ver si podemos utilizar yes I'm contractado I am o no. En una respuesta positiva. If you can respond the answer, you can use yes I'm. Because it's incorrect. Okay, it's incorrect. It's incorrect. Yes, okay, good. Thank you, yes. Only I use yes, I am. Okay, good. Congratulations. Thank you. Yes, right? So we're going to use I am, not yes, I'm, to answer those questions. Yes, no. Okay, another one. Could you please give me an example about this question? ¿Puede dar una oración con respecto a esto? ¿Quién? ¿Yo? Yes. Okay. Ya que tiene el micrófono abierto, la voy a aprovechar. ¿Por cuál? Perdón, no estaba poniendo atención. Cualquiera. Is, am, o are. Pero aquí del presente contiene una pregunta. Is you eating right now? Is you eating? ¿Está correcta, Katie? She. Is you eating? Is you. Katie? Are you eating? Eating right now. Right now. Lo siento, me confundí. Vaya, está bueno. La última. Are you living abroad? Are you living? Living abroad. A job. Abroad. A job. Are you? No, abroad. En el extranjero, abroad. Ah, are you living abroad? Okay. Can you spell it, please? Is A V R R O O W U T no D T U T U T like this? No sé si se escribe así. Yes, abroad. Do you think that is correct? No, tell me. You should be, tiene que estar seguro. Yes or no? Yes. Yeah, I don't know. Ajá. ¿Seguro o no? Okay. Yes. Vaya, no dude nunca. Ah, no, pues no, está bien escrita. Ya lo vi, está bien escrita. No sé cómo se escribe, teacher, realmente. Are you sure? Sí. ¿Hoy sí estás seguro? Sí, estoy seguro que está mala. ¿Estás seguro que sí está mala? Sí, está mala. Ah, okay.
Ajá, ¿y cómo es extranjero entonces? ¿Y si le ponemos en New York ahorita? Are you living? Yes. Ok, porque extranjero, ¿cómo se escribe? Ay, se me fue arriba. Stranger. Ok. Good. Ok, so, let me check. I will check it. Ajá. Eso es extranjero. Good. Este. ¿Cómo es? Foreign. Okay. But this is for people que live. O sea, es por la persona, creo yo, por extranjero de extranjero de otro país. Viene de otro país o que va para otro país. Ajá. Yes, eso es. Como le vive en inglés. Yes. Good. Excelente. Teacher, pero. Teacher. Y la palabra abroad, ¿cómo se escribe? Abroad, pero abroad de qué? O sea, are you living abroad? O sea, ¿vives en el extranjero o fuera de este país? Ah. Podríamos usar el from. No. You live it abroad. A, B, R, O, A, D. Esa es la que usted quiere utilizar. Ajá. Pero. Pero ya unido, sí, ya vives en el extranjero. You live abroad. Uh-huh. Okay. Yes. Like this. Abroad. Yes. Okay. Vamos a dejar ese tema en continuación y nos vemos el día lunes. Okay. 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 See you Monday. Nos vemos el lunes. See you Monday. Bye. 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 Bye.